Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de Mercado Libre Dropshipping. En el video anterior estuvimos hablando sobre esta herramienta que nos ayuda a encontrar las mejores categorías y los mejores nichos en Mercado Libre, y adicionalmente nos muestra los productos más vendidos y el comportamiento de esa categoría dentro de Mercado Libre. En esa búsqueda encontramos este artículo que es un kit de pesas que en Mercado Libre México se encuentra en 2050 pesos, más o menos unos $100 americanos, y en Amazon México se encuentra en 1700 pesos, es decir, unos $80, más o menos después de todos los gastos, incluyendo el costo del producto, es una ganancia de unos $10. Adicionalmente nos dice que esto se vendió 280 veces el último mes, es decir, que en el último mes esta persona haciendo dropshipping hizo cerca de $2,800, unos 60 mil pesos mexicanos o unos 9 millones de pesos colombianos más o menos, haciendo únicamente dropshipping desde Amazon a Mercado Libre sin tener que invertir dinero. Entonces, en este video les voy a mostrar, una vez ya encontramos nuestro producto, cómo lo vamos a publicar en nuestra tienda para automatizarlo. Antes de empezar con este video, les recuerdo suscribirse aquí abajo y hacer clic en el botón de la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Ahora, la forma más lógica de publicarlo sería descargar las imágenes de Amazon, copiar la descripción y subirlo manualmente a nuestra cuenta de Mercado Libre. Pero lo que va a pasar es que cada vez que alguien compre, tenemos que venir aquí a Amazon y hacer el pedido uno por uno, o bien que lo envíen a nuestra casa y hacer los envíos nosotros mismos, pero hacerlo todo manualmente. Ahora, si usamos la herramienta de Amalibre que les mostré en unos videos atrás, esta herramienta lo que va a hacer es publicar el artículo en nuestra cuenta de Mercado Libre con solo un par de clics y va a automatizar todo el proceso de las ventas. Esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo, y si recuerdan, este tiene un plan gratuito, una versión de prueba para publicar 60 productos en Mercado Libre, y de ahí en adelante va subiendo dependiendo lo que ustedes requieran. Ahora, para subirlo, lo que tenemos que hacer es venir aquí a nuestra cuenta de Amalibre, que ya les enseñé unos videos atrás cómo abrir esta cuenta y conectarla con nuestra cuenta de Mercado Libre, y buscar el producto acá. Muchas veces no les va a salir, y para eso Amalibre tiene una aplicación, una extensión para Google Chrome, que todo lo que tienen que hacer para instalarla es venir a amalibre.com, bajar donde dice descargar ahora, y esto los va a mandar a la tienda de extensiones de Google Chrome y las va a instalar automáticamente. Con esta aplicación lo que vamos a poder hacer es venir aquí a Amazon, hacer clic sobre el icono de la extensión, y aquí lo vamos a poder editar. Vamos a poder editar el título, la categoría, el precio y la descripción. Automáticamente la extensión importa el mismo nombre que hay en Amazon, pero lo que podemos hacer es tomar este mismo de aquí, copiarlo, venir acá y pegarlo. Así de fácil. En categoría nos va a sugerir varias categorías. Esta dice mancuernas, barras y discos, que se acomoda a este artículo, entonces lo seleccionamos aquí. Y en el precio de venta nos va a mostrar el costo que hay aquí en Mercado Libre, y aquí vamos a poner en cuánto lo queremos vender. En este caso lo vamos a publicar en el mismo precio que esta publicación, que serían 2049 pesos mexicanos o la moneda de su país. Esta descripción la va a tomar automáticamente de acá, la pueden dejar tal cual o la pueden modificar. Adicional a esto, le va a agregar una descripción diciendo que es un producto de importación y que toma de 3 a 7 días en llegar. Aquí en tipo de publicación podemos escoger si es premium o si es clásica. En este caso voy a escoger clásica, y nomás le hago clic aquí en publicar ahora. Aquí me sale esto que dice: tu producto ha sido publicado en Mercado Libre. Si venimos a nuestra cuenta de Mercado Libre, que ya creamos en unos videos atrás, le hacemos clic aquí en nuestro nombre, y aquí le hacemos aquí nos carga el panel de Mercado Libre, y si vemos aquí en publicaciones activas, ya lo publicó automáticamente en nuestra cuenta de Mercado Libre. Se publicó el mismo producto con el título, con el precio, y aquí abajo
Le puso esto que dice producto importado, se tardará de 3 a 7 días y la descripción que había en Mercado Libre. Esto lo pueden modificar, ponerle más información para que se vea más profesional y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. La otra manera es, bueno, buscando aquí palabras clave, por ejemplo, si ponemos playeras, aquí podemos escoger si queremos que se busque en Amazon de Estados Unidos, si ustedes viven en un país donde no hay Amazon, o en Amazon México, que me aparece a mí porque yo tengo mi cuenta de Amazon en México y mi cuenta de Mercado Libre en México. Entonces aquí va a ser una búsqueda masiva y aquí nos va a dar varias opciones, como ven aquí, que es publicar todo, todos estos seleccionándolos o deseleccionándolos, es decir que vamos a poder subir todo esto de golpe, o le hacemos clic acá y seleccionamos uno por uno el que queremos poner. Aquí el margen es lo que le queremos ganar al producto en porcentaje. Por ejemplo, si el producto cuesta $15 y le ponemos que queremos un margen del 100%, lo va a publicar en $30. Si cuesta $100, lo va a publicar en $200 y le ponemos un margen del 100%. Si, por ejemplo, le ponemos un margen del 200% y cuesta $20, lo va a publicar en $60, y así consecutivamente dependiendo del porcentaje. Aquí igual escogen entre publicación premium o publicación clásica y escogen si es envío, acordar con un vendedor o se incluye mercado envíos gratis. Ya les voy a hablar sobre cuál de esos dos escoger en otro video, porque cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y esta parte de acá es muy importante si queremos tener éxito o no en Mercado Libre, dependiendo de los recursos que tengamos a nivel de tiempo y a nivel de compromiso con esto. Entonces, por ejemplo, voy a escoger, vamos a escoger esta de aquí, vamos a ponerle un margen del 100% y publicarlo con publicación clásica, y aquí vamos a escoger la categoría, en este caso sería ropa, playeras, es para mujer, no tiene marca. Y a ver, manga corta, es color negro y lo vamos a poner en talla S. Listo, entonces le ponemos aquí en publicar y lo mismo que con la extensión, únicamente va a cargar y va a agregar toda la descripción de Mercado Libre, de Amazon, perdón, y lo va a publicar en nuestra cuenta de Mercado Libre. Entonces actualizamos acá, vamos a ver que ya se habrá publicado con las opciones que le dimos. Si ven aquí, ya se publicó en $417, y si venimos aquí al producto, vemos que ya se publicó con las imágenes y que aquí abajo, bueno, puso toda la información que le pusimos y bueno, la descripción que importó de Amazon Estados Unidos en este caso, y ya las personas de México pueden venir y comprar nuestro artículo sin ningún problema. Es así de fácil. Entonces les recuerdo, para instalar la extensión completamente gratis, vienen a amalibre.com, le hacen clic en descargar ahora. La extensión no les va a servir si una página no es Amazon, pero si vienen a Amazon ya les va a abrir aquí sin problema, o desde nuestro panel de Amalibre buscando con palabras clave. Eso es todo por el video de hoy, chicos. Mi nombre es Daniel. Recuerden suscribirse y nos vemos en un siguiente video.